Somos habitantes del pueblo de San Pedro. Venimos a darle la bienvenida al nuevo comisario. Muchas gracias, señores. Si usted no lo permite, lo llevaremos en triunfo al pueblo. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Así acabarán todos los que quieran ser comisarios en San Pedro. ¡Jálenle! ¡Vámonos! Un momento. Descansa en paz, querido compañero. Esos infames que te asesinaron tendrán que vérselas conmigo. Yo lucharé por la justicia que tú tanto defendiste. Paso a paso, seguiré tu camino. Siguió su camino. Todavía no me hago cargo de mi puesto de comisario en este pueblo. Y mira nada más, ya empiezan a llegar los legados. ¿Qué será? Tenemos el honor de nombrarlo sucesor de sus heroicos compañeros. Comisario de San Pedro. ¿Y ahora a quién nombramos? Pero es... Con su permiso, no se les vaya a ocurrir nombrarme a mí. Cruzaremos la frontera por aquí. Al llegar a este punto, atacaremos la diligencia. No tendremos problema para regresar cuando nos persigan, porque en este lado ya acabamos con los comisarios. ¿Están de acuerdo? ¿Se dieron cuenta? ¿Quiso madrugarme? Dispense, jefe. Pero si mi compadre nomás quería convidarlo. Me platicó que tenía una botella de whisky. Solo quería que usted lo probara. No. Así es, jefe. Qué bruto he sido. Pobre muchacho. Tan joven y morir así. Pero al menos cumpliré su último deseo. ¡Ahora sí, muchachos! ¡A Gringolandia! ¡Vamos! Parece que no ve bien. ¡Que se caiga con la lana, viejo! ¿Cómo? Para colmo de males, es sordo. A ver si ahora me escucha mejor. ¡Es un asalto! Lo siento, no oigo de lejos ni veo. ¡Acérquense, hijos! ¡Acérquense! ¿Y modo? ¿Qué? ¡Arriba las manos! ¡Queremos la lana! ¡Suéltela o se muere! ¡Más alto, hijos! ¡Más alto! ¡Es un asalto! Ah. ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Suéltela! ¡Yo se los voy a dar, hijos! ¡Yo se los voy a dar! Ah.
mataron a la paloma que te llevaba un recado. Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado. En él te contaba todo, pidiendo que regresaras, que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras. Por eso, aunque pase el tiempo, no me podré perdonar. Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? El recado se quedó en el pico de una loma. Prietita querida, mataron a la paloma. Por eso, aunque pase el tiempo, no me podré perdonar. Y habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? ¡Vamos! ¡Ah! Que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar, las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor, y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar, las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Ese día te dejaré de amar. ¿Desde cuándo los comisarios traen serenata? Desde que hay muchachas bonitas como usted. Es usted demasiado amable. Le voy a confiar un secreto. Estoy cumpliendo con mi deber. Debo cuidar lo más valioso que hay en este pueblo. Sé cuidarme sola. No se confíe. Este es un lugar muy peligroso. Pero no tenga miedo. Aquí en mis brazos estará segura. Otra vez. Ya le he dicho que sé cuidarme sola. Ya lo veo. Pero es que yo quiero protegerla de líos y problemas. Pero es que yo no tengo ni líos ni problemas. Pero puede que me guste empezar a tenerlos.
y yo se los daré al mayoreo. ¿Qué chiste tiene la vida sin aventuras? Ay, conmigo las tendrás. Hablemos tú y yo, de corazón a corazón. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Pero si me tardo un segundo más, mira, mañana estaría de nuevo vacante el puesto de comisario. ¿Quién pudo haber sido? Esto se complica. Ni modo, tendré que hacerlo. ¿Hacer qué? No creo que tengas la suerte de verme mañana. ¿Y quién pensaba verte? Tú. Pero no te desanimes. Daniel, eres un fresco. Dolores, soy un hombre enamorado. ¿A cuántas les habrás dicho lo mismo? Hoy eres tú la primera que se lo he dicho. Tendré que salir mañana temprano. ¿A dónde vas? A mi regreso lo sabrás. Adiós siquiera. A todo dar, ¿y tú? Con problemas, viejo. Yo también, pero los bandidos vienen de tu lado, ¿eh? Sí, lo sé. Cada vez que sale una diligencia con cargamento de plata, no sé cómo se enteran, pero nunca llega a su destino. Alguien les avisa en el pueblo. Sí, pero ¿quién y cómo? Ah, ¿ese es tu problema? ¿Y tuyo? Vine a proponerte que volvamos a trabajar juntos. ¡Qué caray! Como en los buenos tiempos, ¿eh? Claro que sí. Nada más que hay que buscar el modo de que puedas venir a San Pedro sin que sospechen. Es muy fácil. Mira. Saliste muy bien, Dean. Oye, ¿de qué te ríes? Es que ese no soy yo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Este es un famoso pistolero de Texas y se llama Tiros Bill. No es posible, es exactamente igual a ti. Era, yo lo capturé y la semana que entra lo van a ahorcar. ¿Y qué quieres hacer? Ir a tu pueblo y hacerme pasar por él. Además, tengo una pistola igualita a la de él, mira. Oye, eso sí que es una buena idea. Y como esos bandidos no me conocen, es muy posible que yo pueda engañarlos. Juega. Así podrás descubrir quién es el cerebro y cómo les avisa cuando las diligencias llevan un buen cargamento. ¿Entonces estás con mi plan? Ni hablar. Desde este momento serás para mí el auténtico Tiros Bill. Ah, otra cosa. Tú tendrás que tratarme mal para que eso no sospechen, ¿eh? También te daré gusto en eso. Te trataré peor. En San Pedro nos vemos. Adiós. Ándale. Que te vaya bien, man. Santearte aún, ay, mi bien, no sabes santearte aún, ay, mi bien, y quieres santearte a dos, y a luego te quedas sin la una y sin dos, mirando al cielo de Dios. No sabes tocar guitarra, ay, mi bien, no sabes tocar guitarra y mi bien, y quieres tocar violín, no sabes la cucaracha, y quieres tocar Chopin. Cosa, cosa, mariposa, dándote la lija que vales gran cosa. Ni pasó a ti, ni que olieras tanto. Ay, hey. No tienes ni pa' zapatos, mi bien. No tienes ni pa' zapatos, mi bien. Y quieres usar motín y Ancina te vio pavoneando guarachi con calcetín. No tienes ni pa'l tranvía y mi bien,
No tienes ni palta mía y mi bien. Y quieres un Cadillac. No sabes tomar tequila. ¿Qué caras tomar, cuñado? Goza, goza, mariposa, dándote la lija, que vales gran cosa. Y hasta la cebolla, y hasta la cilantro, y hasta el ipasoti, ni quisiera tanto. ¡Ay, ay! Tengan cuidado. Ya llegó el nuevo comisario. Es el quinto. Qué bueno. No hay quinto malo. Es que está aquí, en la cantina. Los está buscando. Oiga, amigo, acérquese. ¿Te hablan ahí? Creo que es a ti, ¿no? No, no, no. Es a usted. ¡Venga! Ah, es a ti. ¡A usted! Ah, es a mí. A usted. Haberlo dicho antes. Se me hace que es un poco collón. Si me pasa algo, recuerda que siempre te he querido. Nunca lo había visto por aquí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Daniel. El de los leones. No, 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 no. Este es Daniel. Ah. Y soy el nuevo comisario. Nuevo, nuevo, ¿eh? Esta es la estrella. Bonita, ¿verdad? Así es que usted era el nuevo comisario. ¿Cómo que era? Soy. Digo que era, porque ahorita se muere. Señor, así es. Estos descansan acostados. Este descansa sobre la barra. Y este descansa en paz. Así cumplo yo con mi deber. Oiga, por lo que veo, usted es el nuevo comisario. Y ve usted muy bien. Entonces, permítame presentarme. Mi nombre es Matías Cantoya, el mejor periodista, y edito este diario en el pueblo. Aquí tiene un ejemplar. Pues desde ahora puede anunciar que estos hombres serán juzgados por los asesinatos de mis compañeros. Tendrá usted todo el apoyo de la prensa. Ay, no se le olvide hacerle alguna publicidad a ella. Canta como ninguna. No faltaba más. Oiga, aquí entre nos, ¿usted no tiene miedo de correr la misma suerte de los otros? ¿Por qué? Ya lo dijo ese tarugo. No hay quinto malo. Yo sé muy bien ganarme el pan con el honrado sudor de mi gatillo. ¡Vamos! ¡Para! ¡Alinearse para ir al bote! ¡Vamos todos! ¡Para! ¡Vamos! Y el que quiera pelarte le daré gusto. Podrá irse, pero de infierno. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Oiga, que ese no es Tyrosville. Pues yo francamente no lo conozco, don Matías. Yo sí, por las fotografías.
es el bandido más famoso de Texas. Ah, caray. ¿Qué habrá venido a hacer aquí? ¡Hey! ¿Es usted Tyrosville? Así me llaman. ¿Qué busca en este pueblo? Eso es cosa mía, ¿no cree? Yo soy el comisario y aquí no son bien recibidas gentes como usted. ¿Tiene usted algo legal en contra mía? Nos chocan los matones. Eso me lo dice usted porque trae esa estrella en el pecho. Ahora estamos parejos. Lárguese, pero ya. Eso será cuando yo quiera. Eso lo veremos. Perdóname, mi viejo. Perdóname, manito. No tengas cuidado. Créeme que lo siento. Yo también. Pero qué salvajes. Qué bárbaros. No sabes cómo me duele hacerlo. La gente inteligente no recurre a la fuerza. Créeme que lo siento. Yo también. ¡Ya basta, señores! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Ya estuvo bien, señores! ¡Por favor, por favor! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más cómo se han puesto! ¡Velasco! ¡Estas cosas no se arreglan así! ¡Comisario! ¡Comisario! ¿Por qué hace esto? Es un temible pistolero y quiero que se largue. ¡Pero no de esa manera! ¡De esa manera no se hacen las cosas! ¡Además, el señor tiene todo el derecho para quedarse aquí en el pueblo! ¡Esas cosas no se arreglan así! Este señor no tiene nada en contra mía para correrme de aquí. Sí, señor, tiene toda la razón. Y usted no se va de aquí. Bienvenido a San Pedro. Señor... Tyrosville para servirle. Matías Cantoya, periodista. Cigarro. Whisky. ¿Dos copas? ¿Y por qué dos, que no ve que estoy solo? ¿Qué, vive en el pueblo? No. Ah, entonces está de paso. No. Usted está muy solo. Yo lo acompañaré. No. ¿Qué, prefiere estar solo? Sí. Majadero. Dile a aquel que lo espero en el camerino. ¿Me permite? Quiero hablarle. ¿Usted también? Daniel lo espera en mi camerino. Venga. Ah, eso es otra cosa. Así son todos. Con una no, pero con las artistas sí. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Lo mismo, nomás que mejor repartido. Aquí lo tienes. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo que para qué soy bueno? Me dijiste que Tyrosville era un enamorado y mira nada más cómo te comportas. Ay, pero si ya sabes que soy muy chiva para las viejas. Ay, pero ya sabes que yo soy muy chiva para las viejas. Tendrás que cambiar o ellos te descubrirán. Desde hoy serás centrón, aventado. Mujer que veas, mujer que debes enamorar. Ok, pero dime cómo lo voy a hacer. Pues a ver, tú que eres muy diablo para las viejas. Seguro que soy muy diablo. A ver si de una vez aprendes. Tú camina como si fueras por una calle del pueblo. Fíjate cómo lo vas a hacer. A ver, fíjate. Aquí te veo. Señorita, usted perdone. Por casualidad, ¿no conoce a un tal Bill Connors? No lo conozco. Entonces permítame que se lo presente. Yo soy Bill Connors para servirle, pero me llaman Tyrosville. Pues lo siento, porque yo soy una mujer seria. No le hace, no la quiero para que se ría. Pero es que usted no es mi tipo. No le hace, tampoco la busco para una transfusión de sangre. ¿Y qué, no se le ocurre nada mejor que seguirme por las calles? ¡Claro que se me ocurre! Pero como apenas la conozco, pues no me atrevo a decírselo.
¿Ves? A las mujeres les encantan los aventados. Si les hablas así, no habrá ninguna que se te resista. No me digas, ¿y después? ¿Cómo después? Tendrás que decírselo todo. Tendrás que averiguar dónde vive y prometerle que esa noche le llevarás serenata. Eso sí me gusta para que veas. Menos mal. Vas, le cantas, ella sale a la ventana y tú le tomas una mano. Se la acaricias. A ver, practica con ella. A ver cómo lo haces. No, no, no. Con un poco más de calor. Así, así está bien. Y le dices: si usted me hace caso, chula, le juro que no vuelvo a mirar ni a mi mamá. Y le pasas el brazo por el hombro. Y si ella no te rechaza, tú te le acercas más y le dices al oído: usted es la mujer con que soñé toda mi vida. Oye, yo no te dije que la besaras. Ay, es usted la mujer de mis sueños. Oye, no te mandes. Ya estuvo bien, aprendes demasiado fácil. Perdóneme, chula, pero es usted muy bonita, muy hermosa. ¿Qué va a hacer esta noche? Un momento, ella es mi novia. Ah, chispas, ¿es verdad eso? Sí. Ay, caray, qué mala suerte con lo que usted me gusta. Por lo visto, tu amigo no es tan tímido como tú creías. Esperemos que seas así con las otras. No olvides lo que te enseñé, recuerda. Tiros Vil es un gran Don Juan. No lo olvidaré jamás. ¿Señorita? ¡Ay, qué muchacha más horrible! ¡Esa muchacha es mi hija! Usted perdone, yo no sabía que era el papá. ¡Soy la mamá! ¿Y por qué no se rasura? Perdone, señorita, ¿usted conoce a un tal Bill Connors? No, señor. Yo se lo voy a presentar. Bill Connors para servirle. Pero me llaman Tiros Bill. ¿Usted es el famoso Tiros Bill? Ajá. ¿Usted ha oído hablar de mí? Mucho. Y muy malo. Bueno, pero no les haga caso. Soy peor de lo que dicen. ¿Podría acompañarla a su casa? Es muy amable. Vivo muy cerca. ¿Podría llevarle serenata esta noche? ¿De veras? Ajá. Lo estaré esperando. Mi nombre es Marta. Adiós. Adiós. ¿Qué tal te fue? A todo dar, ya cayó la primera. Te lo dije, mis lecciones no fallan. Ahora tendrás que hacerte amigo de los bandidos. Allá en el billar los encontrarás. Yo me quedaré aquí por lo que pueda pasar. Buena suerte. Mañana juzgarán al Apache. Pero no tengan cuidado, que todo saldrá bien. El juez está muerto de miedo y lo absolverá. Jesse, ¿quién es? No lo conozco, pero habrá que correrlo. No me gustan los extraños. Perdón, pero esta mesa es mía.
Aquí juego mejor porque no hay nadie que moleste. Empieza a traerme líos, Tirosville. ¿Tirosville? Ellos se lo buscaron. Si vuelve a hacerlo, tendrá que irse del pueblo. No lo olvide. ¿Tirosville? ¡Quietos! ¡Cálmese, cálmese! De modo que usted es Tirosville. Sí, ¿y qué? Bueno, tendrá que perdonarnos, no lo sabíamos. Estos son mis compañeros. Nosotros lo conocemos a usted mucho y lo admiramos. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Bueno, que nos gustaría que trabajara con nosotros. Nos podría ser muy útil. Sí. ¿Y qué? Bueno, no vaya a creer que somos unos bandidos vulgares. No, hacemos las cosas muy bien. Ganamos mucha lana y nunca nos han podido probar nada. Eso no está mal. Hablaré con su jefe. Eso sí no se va a poder. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Nadie debe saber quién es. Solo yo. Él me da las órdenes y yo las cumplo. ¿Y cuáles son esas órdenes? Yo las daré a su debido tiempo. Pero antes tenemos que ver qué pasa con el Apache. Lo juzgarán mañana. Pero si usted quisiera esta noche... No, esta noche nada. Tengo algo muy importante que hacer. Con permiso. Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar. Entre dos acordeones, para dos corazones que se saben amar. Si me miras tomando, si me miras llorando, por tu amor ha de ser. Porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer. Cuando alguna mujer se nos mete en el alma, solo queda beber y la vida se acaba. Amorcito norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar, yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar. Ay, si usted me hace caso, Martita, le juro que no vuelvo a ver ni a mi mamá. Usted es la mujer con que he soñado toda mi vida. ¿Cómo me gustaría creerle? Pero si nunca he sido más sincero, Martita. Me gustó desde el primer momento en que la vi. Usted también me cayó muy bien, Bill. Entonces dígame que me quiere tanto como yo a usted. Pero es que apenas acabamos de conocernos. Pero si para el amor no hay tiempo, mi reina. ¡Ven! ¡Dan! ¡Idiota, has enamorado a mi hermana! ¿Cómo? ¿Usted no es Tirosville? Él es mi amigo Dean, pero aquí nadie debe saberlo. ¡Canalla! ¡Se ha burlado de mí! ¡Lo odio! Pero si yo nada más repetí tus lecciones... Pudiste haber escogido otra, ¿no? Bueno, pero yo no lo sabía y además tu hermanita está muy linda. Primero mi novia, luego mi hermana. ¿No se te ocurrió otra cosa? Pues no, si tú eres el maestro, es más... ¿Usted conoce un tal Bill Connor? ¿Quién sabe? ¿Qué estarán diciendo? Desde aquí no podemos saberlo. Seguramente están alegando por la hermana del comisario. Ese Tirosville es como nos platicaron, aventado como el mejor. Pues qué bueno. Así nos ayudará en el juicio. ¡Viva nuestro comisario! ¡El primero que vive 24 horas! ¡Viva! ¡Por su primer triunfo, comisario! ¡Cortesía de la casa, muchachos! ¡Gracias, muchachos!
que sigan tus éxitos, Daniel. Y los tuyos. Ya les tengo preparada otra sorpresa. A los que todavía quedan en libertad, les voy a dar un susto. ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud, comisario! Esta vez no mandaremos la plata en la diligencia. ¿Qué piensas hacer? Haremos que salga vacía. Y en cambio mandaremos la carga por el camino viejo. ¿Cómo la ves? Eres el mejor de los comisarios. Y el de más suerte. Salud. Salud. Martita, no quiero que piense mal de mí. Todo el plan fue de su hermano. Es inútil que insista. No podrá volver a engañarme. Ay, solo quiero que me perdone, Martita. Yo solo quiero oírlo. Por favor. Si no se va, tendré que pedir ayuda. Pues yo creo que nadie la va a oír porque, mire, todos van muy apurados. ¿A dónde irán, eh? ¡Ah, chispas! Están atacando la comisaría. ¿Dónde estará Dan? Esa es la comisaría. Quiero que al disparo jalen parejito. Quiero que los tres mueran parejito. ¿Listos? El Apache no debe volver en sí porque nos descubre. ¿Por qué han hecho eso? Yo defiendo la justicia. Y yo a estos hombres. ¿Y nosotros vamos a permitir eso? ¡No! No. Entonces, ¿qué esperamos? ¡A ellos, muchachos! ¡Calma, señores! ¡Ayúdenme! ¡Un momento, señores! ¡Por favor, señores! ¡Quietos, quietos, por favor! ¡Es la primera vez que veo que la justicia y el crimen están unidos defendiendo la misma causa! ¡Yo nada más cumplí con mi deber, don Matías! ¡Yo solo defiendo a mis amigos! ¡Bonita explicación! ¡Pues cesará, señores! ¡Cesará! ¡Mañana todos pueden leerlo en el periódico! ¡Sí, señor! ¡Ay, perdone, caballero! ¡Fue sin intención! Nuestro comisario defensor de diligencias se une a famoso pistolero para detener a los ladrones de plata. Matías cumplió su promesa. Aquí habla de mí. Ven, sácalos. Estas no son horas de despertarnos. ¿A dónde nos lleva, comisario? A la cárcel del estado. De noche será más difícil que los descubran. Vamos, muchachos, se los recomiendo. Tendrán que salir del pueblo antes que amanezca. Nadie podrá sospechar que ustedes llevan ahí la plata. Y mucho menos que la lleven por el camino viejo. Ya pueden irse y que tengan suerte. Gracias, señor. ¡Vamos, muchachos!
Llegó el momento. Vamos. ¿Qué? ¿Ya recibieron el aviso? Uno pregunte si sígueme. Aquí está la plata. Nos la llevaremos con todo y mulas. Adelántense, ahí los alcanzo. No me gusta dejar testigos. Tú también lárgate. Tú no hagas eso. ¿Por qué? Si quedan con vida nos delatarán. Déjame darme gusto, yo los mataré, eso me encanta, hombre. Ah, bueno, si es por eso, ándale. Pero no falles, todos tienen que morir. Todos morirán. ¿Quedé sin parque, hombre? Nos robaron la plata. Pero agarramos al famoso Tiros Bill. Ajá. ¿Dónde están los otros? Yo me encargo de él. Los felicito, muchachos. Allá, señor. Oye, pero no me pegues tan fuerte. Ya está bien con lo que me hicieron ellos. Tuve que hacerlo para que no sospecharan. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Ya descubrí cómo saben cuando sale un cargamento valioso. ¡No! Sí, resulta que es una cosa muy ingeniosa. Ah, chispas. ¿Ya se me olvidó? Pero no puede ser, tienes que acordarte. Ese idiota tiene la culpa. Me dieron tantos garrotazos en la cabeza que ahora siento la cabeza vacía. Dime, por favor, tienes que hacer memoria. Pues si eso quisiera, pero no puedo, man, no puedo. Lo malo es que tienes que largarte, pero ya. ¿A dónde? Con ellos. Tratarán de rescatar a sus compañeros. Y si lo logran, el Apache te descubrirá. Pero se supone que yo debería estar preso. Eso no importa. Yo me descuido. Tú me madrugas y huyes, ¿has comprendido? Entonces te tengo que golpear. Bueno, sí. Pero no muy duro, ¿eh? No. Nada más para que no sospeche. Nada más para que no sospeche. Baja tus manitas, quédateme así. Levanta la carita, ahí. Suavecito, ¿eh? Suavecito, sí. Como tú me diste a mí, suavecito. Sí. Suavecito, ¿eh? Hasta luego, mi amigo. ¡Quieto! Arriba las manos. Con que queriendo escapar, ¿eh? No pude llegar más a tiempo, ¿verdad, comisario? Seguro que no, muchas gracias. ¿No cree que será mejor mandarlo junto con los otros? Porque si se queda, el pueblo es capaz de lincharlo. Eso es una buena idea. Vamos. Para mayor seguridad, yo lo acompañaré, comisario. ¿No cree que será lo mejor? Vamos. En las verdes praderas del oeste va, dejando una canción, tocando la guitarra con el corazón, Panchito el trovador. Olerí, olerí, va cantando alegremente. Olerí, olerí, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros nunca fue jamás. Y paras un ciclón cuando empieza a cantar. Panchito con los indios se enfrentó una vez, sin armas se los ganó. Sacando su guitarra se puso a cantar y así se los conquistó. Olerí, olerí, va cantando alegremente. Olerí, olerí, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros nunca fue jamás, y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar.
Panchito es un vaquero muy original. Amigo de los tiros nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. Panchito es un vaquero muy original. Amigo de los tiros nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. ¡Abajo ahí! ¡Quiero los caballos! Con permiso que voy a pasar, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, comisario, nos agarró dormidos. Con eso de la cancioncita nos distrajo. Lo siento, señor. Nunca creí que fuera tan torpe, pero lo voy a poner verde en mi periódico. Mañana voy a publicar su nombre, pero equivocado. Ahí viene Tiros Bill. ¿Qué pasó contigo? Pude escapar. ¿Cómo fue todo? Mejor de lo que pensamos. Ahí está la plata. Además, salvamos a los compañeros. Mira. ¿Ya? Nosotros no perdemos el tiempo. Apache, tú dices que conoces a Tiros Bill. Claro. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Este no es Tiros Bill. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Tiros Bill siempre está siendo así. Este morirá y lo mandaremos al cielo. Ustedes me creen muy bueno, ¿verdad? Yo no me merezco el cielo. Déjese de chistecitos que lo haremos volar con eso. Y la plata quedará bien escondida. Verás que prontito llegas al cielo. Vámonos como de rayo. ¡Quietos! ¡Todas las manos en alto! ¡Allá adentro hay dinamita! ¡Vamos a volar todos! ¡A mí no me van a engañar con esos cuentos! Conmigo está allá adentro. También él morirá. ¿Y creen que voy a creerles? ¡Dan! ¡Apúrate, porque si no veo a los angelitos, Dan! ¡Dan! ¡Apúrate, Dan! Ahora recuerdo, la explosión me volvió a la memoria. Vente, vamos. Y de pilón nos dejaron estos regalos. Es que no comprendes. Ahora sé quién es el jefe y cómo les avisaban. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, levántense! Maldito pobre. ¡Vamos, ándale, tú también! Aquí está la clave de todo.
El viejo camino de la justicia se desvía. Nuestro comisario defensor de diligencias se une a famoso pistolero para defender a los ladrones de la plata. Ah, aquí están las palabras claves. El viejo camino se desvía. La diligencia, plata. Él es el responsable de todo. Cuando salía un cargamento de valor, él se las arreglaba para mandar su mensaje confundido con alguna noticia. Sus hombres leían el periódico y así quedaban avisados. ¡Quieto! ¿Pero quién iba a pensar lo de usted, don Matías? Gracias a la ayuda de mi amigo Dean, que es sheriff en el otro lado, pudimos acabar con esta banda. Todavía no. Aún me quedan hombres en libertad. También nos encargaremos de ellos. Permítame, en nombre de este pueblo, felicitarlo, comisario. Gracias. Y a usted también, sheriff. ¡Eres maravilloso, mi Daniel! Bueno, ¿y qué? ¿Para mí no va a haber premio? ¡Claro que lo habrá! Yo hablaré con Marta y la convenceré. ¿De veras? Naturalmente. Hoy es un día en que debemos estar, pero todos muy felices. Sí, tendremos que celebrarlo. ¡Y yo invito! Antes tendremos que enchecar a estos desgraciados. ¡Vamos! Y no se hagan ilusiones. De aquí no podrán pelarse. Ahora sí estamos perdidos, jefe. Te equivocas. Aún no ha jugado mi última carta. ¿Qué tanto así creen, Pancho? En él y en alguien más. Háganme caso. No hay motivo para preocuparse. Yo sé lo que les digo. Tengan. Tengan. Para que no estén amargados. ¡Es azúcar! Es lo mejor para la amargura. Endulza la vida. Vámonos. ¿Nos la comemos? Nos lo comemos. Dejaré una carta dirigida a ti, pa' que sepas, aunque tarde, mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Sin embargo, pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que te encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Oye, ¿y estás seguro de que vendrá? Me lo prometió, pero tú sabes cómo son las mujeres. Ya ves, cómo no tienes por qué preocuparte. ¿Y cómo no? ¿Qué no ves que aquella me está viendo como si estuviera segura que fracasé? ¿Y eso qué te importa? ¿Cómo?
¿Cómo que me importa? Y mucho. ¿No ves que está lista para echarse sobre mis huesos como sopilote? No te preocupes. Si no ha llegado para cuando termine esta canción, yo misma iré a buscarla. ¿Vamos a escucharla? ¡Vamos! ¡Vamos! En una fonda chiquita que parecía restaurante, me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero hay de aquel que la guarete. Se me arrimó una morena que estaba rete transpirada. ¿Qué te dijo Pancho? Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señora, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera. Aprieta, se me olvidaron los tacos. Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos. Y usted se sienta conmigo para divertirnos un rato. Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, viva soy la. Tomamos yo y mi amiga la mesera. El caso es que hasta bailamos al punto de borrachera. Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. Cuando ya se hizo de noche le dije, prieta, nos vamos. Me dijo, esa maldita música no lo deja tranquilo a uno. Dígame la verdad. No nos está engañando, don Matías. Ya se los dije. No hay motivo para preocuparse. Pronto estaremos en libertad. Si tan seguro está, ¿por qué no me dice de quién confía tanto? De seguro que no puede ser Pancho. Claro que no lo soy, tan idiota. Entonces, ¿quién? ¿Quién diablos es? ¡No me alces la voz! ¡Yo soy aquí el jefe! ¿Quieres saber quién es? Es Tiros Bill. ¡El verdadero Tiros Bill! Perdóname, mi vida. Fui una necia. No debía enojarme contigo. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué pones esa cara? Estás enojado, ¿verdad? ¿Estás sentido conmigo? Estás en tu derecho. Me porté como una chiquilla, pero no me di cuenta hasta que mi hermano me lo hizo ver. Pero ahora que me doy cuenta, ¿por qué no estás en la fiesta? ¿Por qué vistes así, de negro? ¡Marta! ¿Din? ¿Pero qué haces aquí? Yo te dejé en la fiesta. ¿Y por qué ese cambio de traje? ¿Y por qué esos gestos? ¡Marta!
Este hombre no es Dean. Claro que no soy Dean, soy Tiros Bill y tendrán que ir conmigo. Síganme. ¡Suban! ¿Qué pasa con mi carreta? ¡Oh! Si dicen algo, se mueren. ¿Qué pasa con mi carreta? ¡Ah, es usted, Dean! Perdone, creí que querían robarme la carreta. No, voy a dar un paseo con ellas. Por supuesto, Dean, aquí todos lo admiramos. Úsela todo el tiempo que quiera, ¿eh? Gracias. ¡Suban! Andando, andando. ¡Hola! Ya debían estar aquí, ¿eh? Será mejor que vayamos por ellas. ¿Lo ves? Aquella no pierde las esperanzas. Vámonos, vámonos. Les prometí traerlas y aquí las tienen. Tiros Bill siempre cumple su palabra. ¿Y ahora qué hacemos? Esconderlas bien porque los sheriffs las van a buscar como locos. Después ustedes se van al pueblo con estos mensajes. Uno es para ese tal Daniel. Lo suelta Matías o ellas se mueren. ¿Y el otro? ¿Para quién va a ser? Para mi amigo Matías, que prometí darle noticias. Y Tiros Bill siempre cumple. ¡Vámonos! Oye, Tobías, ¿qué no has visto a mi hermana? Claro que sí, a ella y a la señorita Dolores. ¿Pero por qué me lo preguntas si andaban con él? ¿Conmigo? Claro que sí. Por cierto, ¿qué hizo con mi carreta? Bueno, pero ¿cuál carreta, hombre? La que le presté. Por cierto, ¿que ya cambió de ropa? Bueno, pero este penal está loco, oye. Espera. Usted dice que le prestó una carreta a Dean. Ajá. ¿Y que él estaba con las muchachas? Así fue, señor. Pero es que no te das cuenta. Solo un hombre pudo ser. Tiros Bill. Pero si a Tiros Bill lo iban a ahorcar, hombre. ¿Y si se escapó? Eso sí puede ser. Vamos, antes que sea tarde. ¡Vamos! ¡Ándale! La cola está destrozada. Es imposible que alguien se pueda ocultar aquí. Ni rastro de ellos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Háblale! Yo mando uno. Uno y dos más. ¡Un momento, compañeros! ¡No me partan el dinero! ¡Se los dije! ¡Es de Tiros Bill! Ha capturado a las muchachas y nosotros somos el precio de sus vidas. Llegó el momento. Pronto estaremos en libertad. Anduvimos toda la noche buscándolas. Fue inútil. Ayer dejaron este mensaje para ustedes. Como lo pensamos. Están en poder de Tiros Bill. Aquí dice que las matarás si no sueltas a Matías. ¿Qué piensas hacer, Dan? Dean, yo tengo un deber que cumplir y eso está primero. Tienes razón, pero la vida de ellas vale más. Es que si dejo en libertad a esos asesinos, no podré volverme a mirar a la cara. Ah, eso es muy fácil. Tú puedes rasurarte de memoria. ¿Así que tú quieres que yo sea desleal, perjuro y cobarde? No, lo que yo quiero es salvarlas a ellas. Yo también, pero no a ese precio. Aunque pensándolo bien, la vida de ellas está primero, ¿no crees? Sí, pero tú tienes un deber que cumplir y eso está primero que todo. Pobrecitas. Con lo que tú quieres a Marta y yo a Dolores. Tendrás que ser fuerte o no podrás mirarte a la cara. Eso tiene arreglo. Puedo rasurarme de memoria o dejarme la barba. ¿Tú quieres ser perjuro, desleal y cobarde? Oye, tú estás repitiendo todo lo que yo dije antes. Sí, ya sabes que yo aprendo muy fácil la lección. Lo que tú tienes es la culpa de todo esto.
La idea de hacerte pasar por Tirosville fue tuya. Sí, pero eres un malagradecido. ¿Ya se te olvidó que yo lo descubrí todo? ¿Ahora vas a negar que si eres algo fue porque lo aprendiste de mí? Tú, que siempre me estás imitando en todo. ¿Yo, que soy tu maestro? Ahorita mismo iré a soltar a esos bandidos. Antes que ellas está la ley y no dejaré que lo hagas. Eso lo veremos. A ver si ahora lo impides. ¿Serías capaz? Prefiero que te mueras a que traiciones a la justicia. Si se mueve, se muere. Quiero hablar con Tirosville. ¡Acepto sus condiciones! Y si acepta mis condiciones, ¿por qué no está aquí Matías? No pude traerlo. Dee no me dejó. Pero si ustedes vienen por ellos, yo los ayudaré. De acuerdo. Iremos, pero con las muchachas por delante. Y si buscan pleito, ellas morirán primero. No habrá ningún pleito. Eso espero. A ver cómo me entregan los prisioneros. Iremos al mediodía. ¡Está bien! Le prometí a Matías que lo salvaría. Y lo salvaré. Tirosville siempre cumple lo que promete. ¿Qué tal te fue, Dan? Eso es cosa mía, ¿no crees? ¿Cómo serás, tarugo? Creíste todo lo que yo te dije. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque eso es precisamente lo que yo quería. Si yo no me opongo, tú no hubieras ido a ver a los bandidos. ¿Quieres decir que sigues estando de acuerdo conmigo? Siempre he estado de acuerdo contigo. Ah, qué bien. Ah, qué Dan. Ellos vendrán al pueblo al mediodía. Qué bien, porque sí nos va a dar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Cómo tiempo para qué? Ya se te olvidó que también van a venir las muchachas para bañarnos. Ándale, vámonos. Vámonos. ¡No se ve a nadie! Ya es mediodía, la hora señalada. Tirosville no debe tardar en llegar. Ojalá y no se tarde. No se tardará. Él lo prometió y Tirosville cumple lo que promete. ¡Den! Las 12:05. Ya deben estar por llegar. Yugo, ¿qué tal me ves? Hasta los gestos, mira. No, un poquito menos exagerado. A ver, a ver. Ahora sí es difícil saber si tú eres tú o eres el otro. Eso es lo que yo quería. La gente sabe que ellos vendrán y tienen miedo. Pero si ya son las 2:05, mira. ¿Qué les pasará? ¿Por qué no vendrán? Aquí vamos a dejar los caballos por si esos quieren hacernos una mala jugada. Ustedes se quedan con ellas, que son nuestros rehenes. Yo me adelanto y voy a entrar en la comisaría por la puerta de atrás. Thank you.
comprendo qué pudo haber pasado. No sé, pero me preocupan mucho las muchachas. Dijeron que se protegerían con ellas. Hay que ver cómo se las quitamos. ¿A dónde vas? A investigar, ahora regreso. Ahí está la comisaría. Vamos a esperar aquí unos minutos para darle tiempo a Tirosville a que ataque por atrás. Son las 12:15. ¿Averiguaste algo? Nada. ¿Por qué se tardarán? Con las ganas que tengo de darles la bienvenida. Las 12:20. Ya es hora. ¡Vamos! ¡Esperen! Vayan ustedes, yo aquí me quedo con las muchachas. Pero es que quedamos en lo contrario. No le hace, cambié de idea. Ustedes vayan, yo aquí me quedo protegiendo la retirada. Pero es que nosotros... ¿Soy el jefe o no? ¿Quién manda aquí? ¡Vamos! Soy Dean. Huyan rápido, voy en ayuda de Dan. ¡No, por acá! Con que usted quería engañarme. Abra el calabozo, lo mato. ¡Ándele! Yo sabía que no me ibas a fallar, Tirosville. Tirosville siempre cumple. ¡Pronto, ábrala! ¡Ándele, habla, habla! ¡Arriba las manos! ¡Soy yo, estúpido! Bueno, ábranme, ábranme. ¿Y las mujeres? ¿Usted dijo que se quedaba con ellas? ¡Después alega! ¡No! ¡Ábranme! ¡Estás loco! Pues así fue. Que lo digan ellos. ¡Bueno, ábranme! ¡Se escapó! ¿Cómo que se escapó? ¡Sí, se llevó las llaves! ¿Cómo que se llevó las llaves? ¡Tendrán que esperar! ¡Vámonos! Pero, tiros, Tirosville. ¡No me olvides, Tirosville! ¡Prométeme que pronto regresarás! ¿Tú crees que volverán? ¿Serán casos? ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡No, hombre! ¡Espérate que soy Dean! ¡Ahorita van a salir! ¡Atácalos por la espalda! ¡Yo los esperaré! ¡Es policía! ¡Yo soy Tirosville! ¡Nadie se mueva! Thank you.
Prometí salvarlo, morir. Y muero. Tirosville siempre cumple su palabra. ¿Cómo estás? Bien, bien. No fue nada, no fue nada. Por lo menos tenía palabra. Vengan por mí, no me olviden. ¡No me olviden! ¡No! ¿Qué te vamos a olvidar? ¡También a ti te vamos a colgar! ¿Ves cómo ser sheriff también da satisfacciones? ¡Seguro, Dean, seguro! ¡Ay,